Hola amigos de este bonito canal llamado El Lado de la Verdad. En esta ocasión no tenemos camarógrafo y ya pronto sacaremos una nueva integrante. Pues la otra pendeja no la rifaba, la neta. Hoy les vamos a sacar este tema. Ya sé que tenemos un ratito que no sacamos tema. Hemos sacado videos, pero ha sido de las reuniones y del desmadre que hemos echado. Ahorita les vamos a sacar este tema, que es ¿por qué de la riqueza y la pobreza? Vamos a verlo. El tema de hoy va a ser el porqué de la pobreza. Y el porqué de la riqueza. El ser humano es el culpable de que existan ricos y pobres en el mundo gracias a un grupo, ya sea pequeño o numeroso, que inventó el sistema llamado capitalismo. Como su nombre lo indica, es usar el capital como generador de riquezas. Yo por eso ya no voy a dejar que me exploten. Como la vez que trabajé en la zona rosa, que no mames. Una de las causas que hace bastante fuerte al capitalismo son las llamadas empresas multinacionales o transnacionales. McDonald's, hijo de chingada. Cadenas o empresas que encontramos en varios países. Estas y otras empresas generan dinero a costa de los trabajadores, explotándolos física, mental y moralmente. Les ponen un horario que tienen que cumplir y aparte que se pagan una mierda, y lo que es tantito peor, los hacen vestirse como 10 pinches payasos, ¿o no, Jorge? Pues sí. Humillan a sus trabajadores, los explotan y les dan el trato que quieren, solo porque ellos tienen un grado de estudios más avanzado, porque estudiaron más. El motivo es porque se salieron de estudiar, ya sea por cuestión económica o porque no quisieron seguir estudiando. Desarrollen algo para lo que sean buenos. Esas cosas que este mundo globalizado considera como hobbies. Si de verdad es lo que te gusta, hazlo y no te detengas porque te digan que es un pasatiempo. No estés destinado a cometer los mismos errores que cometió la borregada. Sé esa oveja negra dentro del corral que muchos dolores causa a los capitalistas. Si quieres aprender algo, hazlo porque te guste y no por obligación, no por el simple hecho de darte las bien vergas quieras aprender algo. Si lo haces por obligación, como la escuela, materias que no nos gustan, que son una mierda, que no nos gustan en el plano, pues por lo menos intenta, aprende a hacerlo. Solo así, papá. El mundo capitalista se rige por jerarquías. No seas su próximo cliente. No seas pendejo. En una sociedad donde no existe la pobreza, como lo plantean algunas ideologías, donde no existe el robo, ni el secuestro, ni nada de ese tipo de cosas, y tampoco hay gente que carezca de cosas, como lo es hoy en día. Vivan su vida al máximo, no se sometan a lo que la sociedad les diga. Leyes pendejas. Leyes pendejas, leyes. Y no se repriman ni se sometan ante nadie. Huevo, ya somos partners. A huevo, ya somos partner, gracias a ustedes. Ay, por cierto, gracias por sus suscripciones. Síganse suscribiendo, comentando y apoyándonos.
Ya para despedirnos, queremos darle un reconocimiento a Islandia, que como ustedes no saben, porque los medios, ningún medio grande y masivo lo ha publicado, lograron una revolución cultural. Sigan el ejemplo, estos medios masivos no lo publican porque son un ejemplo. Cuando un pueblo conoce lo que hizo su vecino, por lo regular intenta hacer lo mismo. Por eso los medios no lo han hecho. ¡Viva Islandia!